Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Gidracon y vamos a darle estas batallas de Gears of War, en las cuales te muestro cómo eliminar a varios de los enemigos en línea. Y aquí, pues bueno, se hace la campal en este lugar y yo desearía irme a aplicar la operación Zafo. Y esta es la operación Zafo, irme hasta donde está su líder para acabar rápidamente con esa partida y de repente hacer el World Bowsing. La verdad es que no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y bueno, siguiendo con la temática del asesinato, dije, pues bueno, ya que estamos en este ámbito y este tipo se distrajo, descargo mi arma y adiós, vámonos. Mataban a nuestro líder, pero no tenía que ser culpable yo de las drogadas de nuestro líder. Ese tipo venía a atacar, no le daba, estaba todo bizco y de repente me lo topo de frente y dije, hasta ahí llegó papá, vámonos. Vámonos, y agarraba balas porque tenía que ir por las granadas que no aparecían. Les voy a decir por qué. Que en este justo momento abrían la reja y aquel tipo se seguía aventando su bajonazo y llegaba por un costado y nada más lo bajaba para después hacerle la ejecución. Miren nada más, ¡qué paliza! 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que se le reviente el cráneo. Pero alguien, algún tarugo, se le ocurrió la grandiosa idea, véanlo, aventó una granada de humo para que no se viera. ¡Ah, qué inteligente! Y así ganábamos la partida. Y en esta, bien, nada más agarrando armas. De repente veo que están los balazos sobre ese tipo. Veo que va por mi compañero. Dije, no, no, canal. Aunque me lo bajó, pero esa muerte era 100% mía. Por lo tanto, me iba a buscar el de este lado. Y ya que estaba vestido por allá, pues yo llegaría por el otro lado para acabar con él. Así es, el de otro tipo. Y ¿qué? Me voy a la fuga porque si no me va a matar. Y bueno, ya me lo escapaba. Y aquí, otra vez la operación Zafo, miren todos los enemigos. Y de repente yo, sobre su líder, se me escapaba. ¿Qué? ¿Se me va a escapar? ¿Qué? ¿Se me va a escapar? Lo correcté. Ahí vienen los enemigos, tenía que matarlo. No le daba, maldita sea. ¿Y por qué no? Pues ya estamos en esta que se cargaba y también me llevaba ese tipo. ¿Por qué no? Así mataba a su líder. Es la operación Zafo. Y ahora me tocaba ser líder por haber matado a su líder. Y de repente me creí mirar por atrás. Mataban a mi compa, a mí, es que me estaba defendiendo, mejor me defiendo solo. Y dije, ¿por qué no? Ahí en el suelo lo remato y de repente venía otro. ¡Qué defensas! Tengo que protegerme yo solo porque mis defensas, nada más nada. Y en otra, veía que este tipo llegaba como sin nada, veía a un enemigo, dije, bueno, pues los tengo por atrás. Ya bajaba a uno. De repente se me venía el otro encima, le dije, ¿qué? Los dos, papachul, los dos, ¿por qué no? De repente se venía la tormenta, caía la bola de nieve. Mataban a mi compañero, dije yo, no me vas a matar a mí. Ese quiso snipearme, me hizo daño, pero no fue suficiente para quedar de mi escopeta. Así es, luego venía toda la cerrada y pues obviamente ya era el último. Ahí era el líder, tenía que darme la fuga porque me venían con su líder, me querían dar con todo y de repente era una trampa para ellos, para que confiara su líder, pero también arriesgaba yo la vida, aunque en este caso funcionaba el plan. Así es esto de Gears of War. Siendo líder dije, falta uno, ¿dónde está? Creo que está por aquí, escuché un ruido. Sí, vi la arma y dije, aquí está. Y toma, papachul, muerto. Otra victoria más para la CGO. Y bueno, en este mismo mapa, las tarugadas de algunos líderes, ¿no? Vean este inútil que había matado anteriormente al líder anterior. Y vean lo que le iban a hacer. Tengo que llegar uno al rescate porque si no hace sus tarugadas se me estaban volando la cabeza. Para andar protegiendo a nuestro líder. Pero bueno, yo caminando como si nada y de repente veo un distraído por aquí. Dije, pues bueno, vergas, no te cubres por atrás, yo te ataco al contrario, te defiendes por delante, yo te ataco por atrás. Y ven, esta es majestuosa. ¿Qué? ¿Este tipo no se mueve? Pues no lo he hecho. Pero ¡Me queman! Va ahí contestándolo. Los gritos de festejo de matar a su líder que quería quemarme, ya estaba muerto yo y afortunadamente rescaté la partida al final. Y aquí vean este espectacular casamiento espectacular. Ya nada más quedaban ya dos contra uno. Eran tres contra uno, quedaban dos.
Era para ganar la partida, señores. Señores. Este con su lancer lo bajaba. ¡Uf! Y ahí venía el otro encima. Tenía sangre bajo. Venía sangre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! Disparaba. ¿Quién gana? ¡Gané yo! Y con esto me despido en este video de Gears of War. Masacre a más no poder. Nos vemos hasta la próxima. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Bye bye.